noches. Pasamos a leerte las preguntas que tienen los periodistas para vos. Federico Perri, para el Fútbol de Banfield, te consulta qué buscaron con el ingreso desde el arranque de Enrique y por qué hubo tanto cambio de módulo sobre la marcha del partido. Buscar a lo mejor un jugador que pudiera acompañar casi como un segundo punta a Lucho. Sabíamos que teníamos un rival enfrente que muchas veces nos iba a esperar, que no íbamos a tener demasiados espacios y la pelota aérea y la posibilidad de llegar por los costados, sobre todo con Juan, y terminar en el centro, nos podía dar una alternativa válida. Es un lugar donde desgraciadamente hoy por hoy no tenemos un zurdo natural. Agustín está en convaleciente de COVID, entonces buscábamos una posibilidad más de tener un punta más de área, que pudiera jugar por los costados y pudiera hacer diagonales como para cuando tuviéramos desbordes y su problemacía por los costados poder terminar y que él la acompañara en el fondo. Bueno, Juan Raimundo para Petit Café Taladro te pregunta, ¿en cuánto influyó la presión del rival en la imprecisión que mostró el equipo? No, me parece que, a ver, no quiero ponerlo como excusa, pero desgraciadamente nunca estuvimos en partido, nunca estuvimos finos. Muchísimo de lo físico, desgraciadamente tener 21 jugadores convalecientes a nosotros nos descompaginó muchísimo, daba la sensación de que estábamos empastados, como que desde el punto de vista futbolístico no estábamos bien, de lo físico también, costó mucho el partido ante un rival que sí hizo su partido de casi de una manera perfecta y creo que fue justo ganador. Bueno, recién mencionabas lo físico, Franco Indeciso, Brian Domenech y Claudio Coppola consultaron al respecto, te preguntan cómo viste desde lo físico a los jugadores y si crees que el rendimiento de hoy tuvo que ver con la inactividad de gran parte del plantel durante estas semanas por las complicaciones, bueno, para entrenar con normalidad. Sí, estar 12 días parados en este fútbol tan competitivo es mucha ventaja. Desgraciadamente se dio un partido muy difícil, muy duro, muy físico, donde a lo mejor tendríamos que haber estado de mejor forma, pero era la forma que podíamos llegar, ¿sí? Porque desgraciadamente uno no elige dónde contagiarse ni cuándo contagiarse, y desgraciadamente nosotros lo tuvimos. Y ahora hay que tratar de recuperarnos, de encontrar nuevamente la mejor forma, tanto futbolística como física, y encarar estos tres partidos que nos quedan de la mejor manera. Bueno, Javier, la última pregunta. Pablo Delfino para Radio Urbe continúa con esta línea y te consulta si crees que fue un partido duro y que Platense superó a Banfield más en lo físico que en lo futbolístico. Sí, creo que Platense fue un justo ganador. Uno no puede dejar de ver esa o tener otra mirada, ¿no? Me parece que Platense hizo mejor las cosas que nosotros. Después, sí, hay condicionantes que a nosotros no nos permitieron estar nunca en partido, pero bueno, eso cuenta y poco. Bueno, muchas gracias, Javier. Nada.